Tu tienes eso, mi hermano. Tú, yo tengo una casa con acqua dentro casa da 15 giorni, okay. Per colpa tua. Muy bien. Ok, perfecto. Tu ora hai está finito bien. Di fare il cretino. Muy bien. Tu hai terminato di fare il cretino. Está bien. Está bien. Perché lunedì o martedì tu te va. Sí. Va fuera de los cojones. No me pones guapo, porque si no te pongo aquí la mano en la cabeza. Va fuera de los cojones. Sí, cornuto, sí, cornuto de mierda. Perfecto. Tú haces tu foto, tu huevo. Te doy un golpe, te doy, ¿has capito? ¿Ah? Esta es mi propiedad. Esta es mi propiedad. Destruido totalmente. Todo es el vano. Mira, mira. Destruido. Todo. Mira esto también, mira esto. ¿Qué no puedes decir sobre esta? ¿Qué no puedes decir sobre esta situación? Me voy a fare in culo, que tú no me puedes reprender se no tienes. Tú no puedes reprenderme. ¿Tienes derecho de reprenderme? Déjame ver. No tiene que ver nada. No tiene que ver nada, Alfredo. Si me le pones la mano a la cámara, te demando. No te pongo la mano. Te voy a denunciar porque tú no tienes ningún derecho de hacerme una represa a mí. Ve a denunciarte. Ve adentro. Todo está claro, te ha dado cuenta lo agresivo que este señor, ese tipo ha sido un terror en la comunidad. Aquí en la Duarte con el doctor Ferry ha sido insoportable. Es una persona definitivamente que tuviste que te quiso brincar a ti, ¿me entiendes? Quisiera que tú pasaras, que ustedes pasaran como lo ha hecho otras personas de la prensa, donde este señor con una mata de mango donde todas las hojas caen en el lado de la familia Rondón, ahí en la Duarte. Y este señor no acepta ni que los mangos que caen en el tercer piso de la casa, que lo pueda tomar uno de los niños. ¿Qué hizo ese señor? Ese señor agarró y cogió una pistola y le dio una carrera a dos niños. Le corrió atrás a dos niños por solamente tomar mango de la mata. Había un loco, todavía ese loco. Es un hombre agresivo totalmente. Él juró que iba a arrancar la cabeza a Rafael. Que no descansaba hasta que no arrancara la cabeza a Rafael. Yo estaba como de aquí ahí de él. Lo manoteaba, Rafael es un hombre muy pacífico, Rafael. Lo manoteaba y suerte que no estaba armado. Porque él tiene armas. ¿Quién? El italiano tiene. ¿Está armado? Está armado. No, no eres cornuto, eres un ignorante, que es diferente. Te lo compré. Tú eres un ignorante también como él.